Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra Semana de la Mediación 2024. En este segundo día de actividades abordaremos el tema de interculturalidad. Hoy exploraremos la riqueza de la diversidad cultural y su impacto en la resolución de conflictos. Únete a nosotros para descubrir cómo la interculturalidad puede enriquecer nuestra comprensión y comunicación. Aprovechamos para recordarles el programa de esta semana de la mediación. El día de hoy veremos el tema de interculturalidad, el día de mañana justicia cívica, el día jueves enseñanza de la mediación y el día viernes la ley general de mediación. No te puedes perder las conferencias magistrales, paneles de discusión y talleres prácticos. También nos puedes seguir en nuestros canales en redes sociales. Comparte tus pensamientos y experiencias a través de las mismas. El día de hoy, continuando con las actividades de la Semana de la Mediación 2024, vamos a iniciar con una charla estilo TED a cargo de la maestra María Isabel Miranda Landa, de quien voy a dar una breve reseña de su currículum. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, región Jalapa Veracruz, maestra en Educación Intercultural por la Universidad Veracruzana Intercultural, aprendiente del doctorado en Política y Evaluación Educativa que ofrece la Universidad Pedagógica Veracruzana. Cuenta con especialización en la investigación etnográfica y el concepto antropográfico de cultura, aplicaciones reflexivas a la escuela intercultural. Impartido por el doctor Ángel Díaz de Rada en el Instituto de Investigaciones en Educación y la Red de Investigaciones en Educación de Veracruz. Se desempeña profesionalmente como académica con funciones de docencia y de gestión administrativa en la Universidad Veracruzana Intercultural desde hace 18 años. Actualmente a cargo de la Coordinación de Docencia y Gestión Académica de la UBI de enero 2018 a la fecha. Con responsabilidades de seguimiento académico del personal docente de la UBI. Démosle la bienvenida a la maestra María Isabel Miranda Landa. Bien, muchas gracias. Gracias al tribunal, al poder al director, a la doctora Nayeli Ramírez, por esta invitación y por permitirnos a todos brindar una experiencia tanto formativa como profesional. Y bueno, de los estados, eh, coincidir hoy en este día. Eh, vengo acompañada con estudiantes de la Universidad Veracruzana. En el margen de nuestra institución cumplimos 80 años también de nuestro aniversario. Para nosotros es un honor intercambiar con ustedes. Eh, preparé un pequeño material y me gustaría preguntarles... No se vale alzar la mano porque no van a responder, pero sí se vale cuestionar algunas preguntas en esta entrada. ¿Cuántos de ustedes han sufrido discriminación? Solo piénsenlo. ¿En qué fenómenos, en qué situaciones y en qué momentos han vivido discriminación? A lo mejor no la han vivido, a lo mejor han sido favorecidos y han tenido situaciones de privilegio que les ha permitido estar hoy en este tribunal. Bien. Muchos de ustedes tienen padres, madres, hijos y, por supuesto, todos coincidimos con un proyecto de vida. La formación de todos nosotros ha estado acompañando por nuestros procesos y por nuestros familiares más cercanos. También han sido cómplices nuestras amistades y nuestros colaboradores en oficina, en despachos, en instituciones educativas, en espacios de contaduría, en el comercio en el campo, en la calle, en los campos, en los sembradíos y en aquellos territorios más lejanos de nuestros pueblos o de nuestros contextos urbanizados. Coincidimos el día de hoy, vamos a ver, eh, interesante, que te, estamos siendo partícipes de un mundo complejo. Habían escuchado hablar del doctor Edgar Morán, saben ustedes que estamos viviendo procesos de guerra. Saben que hay dos en existencia, una que se ha prolongado y gracias a Dios nosotros no sufrimos la psicosis que justo en estos contextos se vive una mentalidad de emociones y una mezcla de sentimientos, de ansiedades, en donde muchas personas están perdiendo partes de su cuerpo, algunos falleciendo y otros perdiendo a sus seres queridos y otros sobreviviendo con una mentalidad de una a largo plazo de coincidir en que fue parte de su pasado. Sin embargo, estamos en el otro extremo. Tenemos activistas que están buscando revitalizar y coincidir en el hecho de promover una estabilidad para nuestro cambio climático. Tenemos gente que está haciendo desde actores hasta académicos, intensificando movimientos para poder permanecer en este mundo y que las nuevas generaciones coincidan en tener agua. Y así podría mencionar más movimientos, fenómenos migratorios, movimientos académicos o estudiantiles en donde apelamos al tema de nuestros derechos laborales, por mencionar algunos. Fíjense cómo el mundo es tan complejo que nosotros mismos estamos siendo partícipes también de nuestra autodestrucción y también de un mantenimiento. ¿Cuántos de esos casos llegan a los despachos o a los espacios laborales a los que ustedes pertenecen? ¿Cuántos se resuelven de forma inmediata? ¿Qué pasa con las ciudadanías que estamos formando hoy en nuestras universidades? Por mencionar el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Veracruzana y otras en este contexto territorial. ¿Cuántos jóvenes están saliendo con sus perfiles que están buscando llegar a una estabilidad, a un equilibrio, a un campo laboral, a un reconocimiento de una trayectoria que en un futuro va a dejar algo para sus hijos? Pues esas son las nuevas ciudadanías. Día con día en nuestros espacios laborales nos enfrentamos a los retos. Y esos retos de mediación están latentes. Desde los procesos de aquellos chicos que llegan con el desayuno, desde el compañero que no pudo llegar porque se peleó con el marido o la esposa. ¿no? Y hay una situación de eventos que están ahí latentes. Somos seres humanos y también tenemos mentalidad, también tenemos corazón, también sufrimos. A veces los problemas los llevamos a la casa. ¿Qué pasa con esta mediación en nuestros campos laborales? Algunos dirán que se llevan la toalla y la arrastran y llegan con el problema. Otros dirán que no, que de la entrada del tribunal para acá todo es laboral. Sin embargo, más al rato pensamos en nuestras compras. ¿Ir si ya fueron por los hijos? ¿Si ya dimos lo suficiente como padres? si estamos pensando en que nuestros hijos tienen toda la estabilidad y el sacrificio del por qué estamos trabajando. Muy bien, pues ese es el mundo complejo. Veamos ahora lo que sigue. Nosotros estamos viviendo y somos parte de una, individual, individual, una identidad individual perdón, y una identidad colectiva. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacemos está permeando y está tocando al resto de nuestros contextos comunitarios. La comunidad no es pensar solamente en el campo. La comunidad es este nicho en donde estamos como guetos coincidiendo en este punto. Y somos una comunidad. No necesitamos ser de León, de Apodaca o de otros estados. Bien, pensamos que algo muy importante en esa interacción de la mediación y de los temas en los que ustedes están interactuando y atendiendo socialmente están nuestros descas los derechos económicos sociales políticos culturales y ambientales en última generación los estamos atendiendo verdad qué es lo que ocurre pues estamos coincidiendo con temas que son trascendentales los oficios los requerimientos, las demandas, no únicamente están llegando para ser parte del bonche de nuestro archivero. Por el contrario, estamos atendiendo para atender al otro, a la otredad, a aquella persona que habla una lengua originaria, a aquel que tiene una estatura diferente a la mía, a una persona que es güera, que tiene rasgos étnicos, a una persona que es morena, que es afro a una gran diversidad de diversidades, a comunidades que forman parte de la comunidad lésbico gay, a comunidades que han migrado y que hoy en día están casi llegando a Estados Unidos y pasan por Monterrey. ¿Sí? Hemos visto los trenes en Orizaba que también buscan una intención de vivir a un mundo mejor. ¿Y qué le llamamos a un mundo mejor? Bueno, pues pensamos que va a ser algo mucho mejor de lo que tenemos hoy en día algunos dirán que es estabilidad económica es válido y es legítimo. Veamos ahora qué pasa en nuestros espacios en los contextos interculturales esos rasgos étnicos deberíamos no señalarlos y no etiquetarlos. sin embargo caemos a veces en errores y cometemos ciertas indiscreciones llamémoslo así porque lo vemos como el diferente, al extraño, al pobre, al que no puede sobresalir, al que está limitado y tiene una discapacidad. Sin embargo, nosotros nos debemos a una nueva filosofía en la que tenemos que coincidir como seres humanos. ¿Qué es lo que ocurre en nuestros espacios? Debemos reencontrarnos como seres humanos y pensar que la humanidad ha sido creada para llegar a un mundo mucho mejor. ¿Qué ocurre con los casos que atendemos? Estamos atentos, escuchamos, o solo vemos o solo oímos. Hay una gran parte del compromiso que nos hace estar acá. Justo escuchamos y justo miramos al expediente, a las 250 hojas, a las 80 hojas, al volumen de hojas que sea necesario para darle proceso y atención. ¿Qué más tenemos? Tenemos relaciones que vamos fomentando y que vamos construyendo. No es solamente sí. En ocho días nos vemos. Al contrario, hay que darle atención, ¿no? Y queremos que se resuelva con algo favorable. Pero ustedes son litigantes. Ustedes saben hasta dónde entra y es favorable o no favorable la solicitud y la petición. Ustedes fungen un papel importante como mediadores en esta situación. Y lo ideal es buscar una justicia social y una justicia comprometida con todas las personas que están hoy siendo y replanteando una necesidad. ¿Cuántos pensamos en el agua? ¿Cuántos pensamos en los mares? ¿En la basura que se deposita y que va a dar a nuestros drenajes? Sabemos hoy en día que a veces en ciertas temporadas no podemos irnos a bañar a la playa porque está contaminada y regresar hasta que después pase el periodo vacacional para medio encontrar un agua que sea saludable. Si no, nos traemos todas las bacterias y llegamos a casa con muchas cosas. Bueno, atender los procesos implica ser inclusivos. Si observamos que vamos a ver, que queremos buscar una cultura de paz y algo trascendental para ello, no es necesario que nosotros solamente archivemos y atendamos y digamos hasta luego. Debemos de pensar entonces que estamos con una intención que va más allá, que hace pensar que la humanidad tiene que eliminar aspectos de discriminación y de racismo. Si en las aulas vivimos discriminación, no la provoquemos. Bien, ahora. En este trabajo tan fuerte nos pensamos solos y a veces trabajamos en la individualidad. Sin embargo, ustedes han dado cuenta que se carga emociones. A veces algunos hacen el papel de psicólogos y en otros casos hasta de sociólogos, querer entender la problemática en toda la revisión del expediente. Bueno, pues la invitación en este proceso de mediación es coincidir con otros perfiles profesionales. Si nosotros planteamos a la filosofía como parte de las preguntas que hacemos a nuestro cliente para atender el tema, pues sí es importante que veamos toda la arista, todo el contexto, aquello que le llamamos lo holístico, a todos los problemas que están en la tienda y que los están tocando. Hay una conexión en nuestros casos y es interesante saber leer. Por eso la invitación al trabajo multidisciplinario, inter e interinstitucional en algunos de los casos. Bien, y en ese sentido, la mediación la provocan ustedes. La provocamos todos, no solamente Andrés, Luis, Juan, el abogado, la señora de la comunidad, don Pedro, el presidente municipal, no, al contrario. Todos ellos tienen una historia de vida y todos somos partícipes de la mediación. Debemos de buscar cómo interactuar y cómo resolver. Y eso implica mucho compromiso. Tenemos entonces la armonización de las leyes. Algo que a veces nos distancia es leer con cierta distancia y solo querer eh, interpretar artículos, pero no entender ciertas emociones. Y lo entendemos porque las cargas emocionales a veces es necesario separarlas. Sin embargo, la diversidad está latente y muchos de nuestros compromisos están ahí. Debemos de buscarla, debemos atender a esa comunidad que está reclamando ser hoy en día reconocida, debemos también de ayudar y facilitar procesos. La labor no es limitativa. Sin embargo, es todo un reto y es saber y encontrar esos recovecos también. Hacer coincidir estas redes de colaboración, estas alianzas entre instituciones para poderla provocar. Bien, pues la invitación de nuestra parte como Universidad Veracruzana Intercultural, les presento nuestras sedes regionales. Aquí están chicos que están siendo formados con la intención de lograr hacer mediación en los procesos de gestión desde las tres disciplinas y desde un posgrado de la maestría en lengua y cultura en agua, que tenemos 100% hablante, para poder provocar la atención hacia la diversidad con resultados. El tema del agua nos preocupa. Así como ha llovido en el Estado y ha estado eh, deteniendo muchas situaciones y generando mayor marginación y en algunos de los casos pobreza por dejar a hacia algunas ciudadanías sin hogares, pues nos ha implicado un reto. Eh, en este sentido, la mediación va a ser partícipe de la disposición también que ustedes jueguen, de los compromisos que busquen en esta relación, de ser humano con el contexto territorial y de seres humanos con sus familias. No debemos de vernos como algo separado. ¿no? Yo les agradezco el espacio, la escucha y son momentos de reflexión. Quiero dejarlos ahí y que ustedes lo eh, reflexionen después, más tarde. Valoren el compromiso y estamos esperando coincidir en otros momentos. Queremos agradecer a la maestra María Isabel Miranda Landa y en estos momentos el licenciado Juan Quiñones Elorza le hará entrega de un reconocimiento que me permito leer de la siguiente manera. El Consejo de la Judicatura y el Instituto de Mecanismos Alternativos Otorga el presente reconocimiento a la maestra María Isabel Miranda Landa en esta semana de la mediación 15 años por su participación en la charla TEL, Solución de conflictos en pueblos y comunidades indígenas dentro del marco de la Semana de la Mediación celebrada en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León el día 22 de octubre del año 2024. Firme el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, el magistrado José Arturo Salinas Garza. De igual manera, lo firma el director del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, el licenciado Rubén Cardosa Moirón. Muchas gracias. Continuando con la agenda del día de hoy, les decimos a los, a los asistentes que permanezcan en sus lugares para dar continuación al siguiente conversatorio con el tema mediación en pueblos y comunidades indígenas.